Muy buenos días a todos los vecinos y vecinas de la ciudad. También un saludo a los medios de comunicación que, como todas las semanas desde el inicio de esta crisis, la crisis del coronavirus, hacemos un repaso semanal, además de siempre estar a su disposición durante todos los días de la semana para aquellas cuestiones que a ustedes, para ustedes sean de interés para transmitir en definitiva a los vecinos y vecinas de nuestra querida Guadalajara. Hemos arrancado una semana más en esta larga carrera contra el coronavirus con cifras para la esperanza. No se han registrado fallecidos en el último día y el nivel de contagios desciende considerablemente. Son cifras para la esperanza, pero también para la prudencia, porque ya hemos visto cómo una simple fiesta de cumpleaños sin medidas de protección puede generar un problema de salud pública. Y comenzamos otra semana con banderas a media asta y con crespones negros en señal de duelo, en señal de respeto y recuerdo por los miles de personas tristemente fallecidas por esta cruel pandemia global. Nuestro recuerdo, el de la Corporación Municipal de Guadalajara, el de toda la ciudad. Pero, como decía, las cifras acumulan una importante tendencia positiva, una tendencia que es el fruto de la lucha incansable del personal sanitario en los hospitales y también del esfuerzo realizado como sociedad. Se nos explicó que a la famosa curva solo se le vencía quedándonos en casa. Lo hicimos y estamos mejor. Ahora se nos explica cómo desescalar y se nos enseña a vivir en esta nueva realidad. Por favor, no estropeemos ahora tanto sufrimiento. Mascarilla, distancia de seguridad, medidas de higiene e información veraz. Es a día de hoy nuestro único escudo. Si todo va bien, Guadalajara pasará a fase 3 a partir del próximo lunes. Esto afectará sobre todo a los aforos en múltiples espacios, como marcaba el Gobierno de España en el Boletín Oficial del Estado este fin de semana, y a la desaparición también de las franjas para salir a la calle. Yendo a lo general, estos aforos crecen hasta el 50% en espacios como el comercio, la hostelería, instalaciones deportivas o los monumentos, y el 75% en espacios muy concretos como las terrazas de los bares o los lugares de culto. En fase 3, el Ayuntamiento de Guadalajara seguirá instalado en el teletrabajo, con atención presencial bajo cita previa para trámites muy concretos en servicios sociales y también en la oficina de padrón de los registros. También en fase 3, el próximo lunes, se reabrirá al público la sala de estudio de la Biblioteca Suárez de Puga con el aforo al 50%. Desaparecerá la cita previa en algunas instalaciones deportivas y reabrirán todos los monumentos de la ciudad que faltaban por abrir, a excepción del Panteón. En cuanto al cementerio, se mantienen las condiciones establecidas en la orden publicada por el Gobierno de Castilla-La Mancha el pasado 21 de mayo, pero se producen dos cambios importantes porque así se permite también en la normativa. El primero es que el aforo se eleva hasta las 100 personas, teniendo en cuenta que a los entierros podrán asistir hasta 50. Y también cambiarán los horarios de apertura por la llegada del calor. Las puertas abrirán de 9 a 1 de la tarde y de 5 a 7 de la tarde, a excepción de los sábados por la tarde y los domingos, en los que permanecerá cerrado. En cuanto a la piscina, ya avancé la semana pasada que esta misma semana abriría sus puertas la piscina de verano de San Roque. De momento, solo va a ser para deportistas. Y así será desde este mismo miércoles, es decir, desde mañana. Es cierto que las intensas tormentas de los últimos días han complicado algunas labores necesarias para la puesta en marcha de la instalación. Pero nuevamente, gracias al trabajo de los empleados municipales, esta misma semana será posible empezar a utilizarla. Les informo que no será al menos hasta la segunda quincena de junio cuando su uso se extienda a la población en general. Poco a poco tenemos que volver
a una nueva normalidad, concienciados en que hay cosas que no cambian y que han venido para quedarse durante al menos un tiempo: mascarilla, distancia e higiene extrema, que no se nos vaya nunca de la cabeza. Es fundamental que en estos momentos cerremos filas en torno a la senda marcada por los expertos en materia sanitaria, que nadie interprete libremente las normas y que nadie frivolice con ellas. Por favor, no estropeemos todo el camino andado, que nos puede llevar otra vez al sufrimiento. Y en esta ciudad, en la unidad de acción, la unidad de todos los vecinos de Guadalajara, de toda España, la unidad es la que debe llevarnos también a ayudar a la ciudadanía desde los poderes públicos para una desescalada económica con protección en lo social. El viernes fue un día histórico para esta ciudad y para su ayuntamiento. El Pleno aprobó con 15 votos a favor de PSOE, Ciudadanos, Unidas Podemos, Izquierda Unida y AIKE, la mayor movilización de recursos jamás hecha para que nuestra economía local eche a andar. Un plan Marshall para la capital complementario a las ayudas puestas en marcha desde otras administraciones. Políticas de rescate para las personas, diseñadas para ayudar a las pequeñas empresas y a los autónomos a levantar cada mañana el cierre de sus locales, a mantener el empleo y, por supuesto, a tratar de impedir que crezca la desigualdad fruto de esta crisis sanitaria. Ese es el objetivo fundamental de estas ayudas: evitar la desigualdad de las personas provocada por esta crisis. Y el colectivo del pequeño comercio de una ciudad como esta es fundamental para ese objetivo. Como expuse el pasado viernes en el Pleno, el equipo de Gobierno pretende aprobar las bases de estas ayudas el próximo día 12 de junio para que durante la segunda quincena del mes empiecen ya a llegar las solicitudes de los vecinos y las vecinas. Tengo que decir que lamento profundamente el voto en contra del Partido Popular al cambio presupuestario que permitirá ayudar a los autónomos, al comercio, a la hostelería, en definitiva, a la pequeña empresa. Lo lamento porque creo que es momento de hacer un esfuerzo y ayudar. Me hubiese gustado que Guadalajara contase con una imagen de unidad de los partidos junto a los agentes sociales para la puesta en marcha del Pacto por la Recuperación Económica y Social de la ciudad. Ayer mismo veíamos esa unidad en lugares como Aragón, donde la oposición ha decidido remar codo con codo con el Gobierno. Quiero para Guadalajara esa oposición. Quiero para Guadalajara esa unidad. Y, por supuesto, que agradezco el apoyo de PSOE, Ciudadanos, Podemos y AIKE a la concesión de ayudas para la ciudad. Pero que no le quepa duda a ningún vecino que este alcalde seguirá apostando por la unidad y espero que el consenso total llegue, aunque sea en el último momento. No me voy a rendir tan fácil. Seguiré trabajando para que entre todos saquemos adelante esta ciudad. Son tiempos de estar en el lado de la gente, no en el lado de la crispación política. Hay una oportunidad. Ya saben que el día 8 de junio se reunirá la mesa de trabajo del Pacto por la Recuperación Económica y Social de Guadalajara. Y a ella estarán convocados todos los partidos políticos y también los agentes sociales. Confío en que el Partido Popular, que en principio anunció que estaría presente, aunque después haya votado en contra de los cambios que permiten estas ayudas, recapacite y se sume al ánimo por dejar a un lado el partidismo pensando en la gente, siempre en la gente. Llevo 3 meses compareciendo ante todos ustedes al menos una vez a la semana y siempre lo he transmitido y además en el día a día lo hemos procurado, este alcalde y el equipo de Gobierno. Además, entendemos que hay que ser claro en todos y cada uno de los planteamientos y quiero analizar con los vecinos y vecinas, también con los medios de comunicación, algunas acciones. Miren, a últimos del mes de marzo,
este equipo de gobierno empezó a dialogar, a hablar con los agentes sociales, con los representantes de los trabajadores y de los empresarios. En definitiva, a hablar con la ciudadanía por lo que estábamos pasando y para lo que se nos avecinaba. Lo hicimos a últimos de marzo, primeros de abril. También hablamos con los grupos políticos de los acuerdos llegados con los agentes sociales. Y a partir de ahí, todo ello llegó a un pacto por la recuperación económica y social firmado por todas las entidades. Y además lo habíamos compartido entre todos. Entre tanto, ha habido cosas que despistan y pido claridad. Y no se puede estar unas veces en un sitio y otras veces en otro, de acuerdo a cómo vayan las circunstancias. Miren, reflexionen conmigo. El 14 de abril, el principal partido de la oposición, el Partido Popular, mandaba esta nota de prensa, esta, en la cual decía que se dedicara el dinero del remanente para que se habilitaran ayudas para autónomos. Este ayuntamiento está haciendo un esfuerzo espectacular para contribuir a que estos pequeños comercios puedan levantar sus puertas con mayor garantías, con un objetivo, el que nadie se quede atrás y que todo ese entramado de personas de trabajo no entren en la desigualdad social. Es lo que hemos cumplido, lo que hemos hecho. No se puede contradecir. No se puede decir el 14 de abril que necesitamos ayudas para los autónomos y además poner cantidades astronómicas y luego justificar, excusar el no apoyo a la modificación presupuestaria que permiten este tipo de ayudas. Están fuera de juego y se han metido solos. El juez de línea está pendiente. El juez de línea somos los vecinos y las vecinas de esta ciudad. Todavía están a tiempo de volver a la zona de juego en la cual todos podemos participar y todos podemos arrimar el hombro para el beneficio de esta ciudad. Por tanto, una vez más, hago un llamamiento a que el Partido Popular recapacite y se ponga en la senda constructiva de la ciudad de Guadalajara. Quiero una oposición como en otros lugares, no como la que se está llevando a cabo en Guadalajara o en el conjunto de Castilla-La Mancha. Por tanto, sigamos entre todos trabajando, porque ya hay un gran acuerdo político de gran parte de los grupos políticos de esta ciudad, pero ahí, desde luego, falta el Partido Popular. En este punto vamos a llevar a cabo las preguntas realizadas por los medios de comunicación, transmitidas a través del director de comunicación, Diego Barbas. Buenos días, alcalde. Vamos a dar paso a las preguntas que los medios de comunicación han empezado a remitirnos a través de distintas cauces de comunicación. La periodista Rosa San Millán, del Grupo Guadalajara Media, nos traslada la siguiente pregunta. Quiere saber si de cara a la nueva fase, a la fase 3, se plantean establecer controles de temperatura para acceder al ayuntamiento, como se está haciendo, dice, en otras instalaciones municipales. Muy buenos días, Rosa, y gracias por la pregunta. Mire, el Ayuntamiento de Guadalajara tiene la capacidad técnica para llevar a cabo estos controles de temperatura en las instalaciones municipales. Y tiene la capacidad técnica porque tenemos ya la tecnología, porque durante estas semanas pasadas, en la previsión de lo que podía ir ocurriendo, nos dotamos de instrumentos, de tecnología, para poder llevar a cabo este control, la medición de la temperatura corporal. Hasta ahora se está llevando a cabo en las instalaciones deportivas, porque así lo marca la ley. Pueden recordar que la semana pasada visitaba el polideportivo de Guadalajara, el multiusos, en el cual visitábamos también los gimnasios y veían todo el dispositivo en el cual lo primero para la entrada a la instalación era el control de la temperatura. Así está estipulado. En el resto de las instalaciones estamos esperando las pautas y las normas del Gobierno de España, porque hay cierta controversia de cómo implementar estos controles corporales a las personas. De momento, este ayuntamiento está llevando a cabo los controles establecidos por la ley, estamos esperando a las pautas y las normas establecidas por el Gobierno de España, pero lo más importante
que quiero transmitirle a usted y a todos los ciudadanos es que este ayuntamiento tiene la capacidad técnica porque tiene la tecnología para llevarlo a cabo en todas y cada una de sus instalaciones municipales. Sin cambiar de medio de comunicación, alcalde, Rosa Semillán nos acaba de trasladar otra pregunta en directo mientras se producía esta comparecencia. Dice que si las empresas están recuperando la normalidad en las distintas fases, ¿por qué en la fase 3 los funcionarios no pueden volver a trabajar presencialmente en el ayuntamiento? ¿Qué impedimento hay? Bueno, realmente este es un plan que hemos establecido de acuerdo a la normativa en vigor. La normativa actual estatal sigue diciendo que hay que primar el teletrabajo, lo sigue estableciendo así de claro. Además, nosotros lo estamos haciendo con la particularidad del Ayuntamiento de Guadalajara, hablando también con los representantes de los trabajadores y aplicando el sentido común en cada una de las instalaciones. Paulatinamente se está realizando esa desescalada y la atención presencial, o sea, la presencia de trabajadores y trabajadoras de empleados públicos en el Ayuntamiento de Guadalajara. Así se está haciendo, de acuerdo al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, de acuerdo a la interlocución con los representantes de los trabajadores, pero insisto, la normativa en vigor en toda España es que se debe seguir primando el teletrabajo. Esa es la situación y así lo estamos haciendo. Ya están abiertos los registros para distintos trámites de los ciudadanos, parte de servicios sociales, algún servicio del ayuntamiento, de acuerdo a la necesidad también de ir avanzando y de ir viendo la situación. Pero también le quiero transmitir que el ayuntamiento está trabajando al 100%, al 100% en todas sus áreas y en todos sus planteamientos. Ya el personal de piscinas pues está atendiendo la piscina de San Roque, de los patronatos en las distintas instalaciones deportivas, en los monumentos de Guadalajara, en distintos también departamentos del ayuntamiento, de la Casa Consistorial. Es decir, una situación planificada que ha hecho este ayuntamiento, de acuerdo siempre a la ley, pero siempre aplicando el principio de prudencia y sin dejar de atender a los vecinos y vecinas, porque el funcionamiento de este ayuntamiento es del 100%. Juanjo Ortega, periodista de Guada TV, insiste en cuáles serían las novedades que habría en Guadalajara si entrásemos en la fase 3 el próximo mes. Bueno, entiendo que ya he contestado a la pregunta de Juanjo, al cual saludo, que ya he contestado en mi intervención, porque, como dijimos, uno de los objetivos de estas comparecencias, las que se hacen la semana previa a la posible entrada en una nueva fase, es explicar las novedades. Las he explicado en la intervención. Si tiene alguna duda más, pues nos lo hace llegar y gustosamente se lo aclararemos. Todo siempre, es importante señalar, es si Guadalajara efectivamente entra en fase 3. Y por eso nos gusta tenerlo todo preparado, como lo hemos hecho desde el principio. Esta ciudad ha sido pionera en la puesta en marcha de muchos servicios, de acuerdo siempre a la norma, y solo hay que ver otro tipo de, bueno, pues de municipios de nuestro entorno, pues cómo han ido viendo la situación. Nosotros hemos estado preparados con una planificación siempre desde el primer momento, y hablo de otras ciudades de comparación, lógicamente, con la nuestra, de acuerdo a población y de acuerdo a servicios prestados. La semana pasada, dice Juan Ortega, indicó que la piscina de San Roque abriría esta misma semana para deportistas profesionales. Por un lado, dice, pregunta si se ha abierto ya esta piscina y, por otro, si ya hay fecha para abrir la piscina para el gran público. Bueno, lo he comentado en la comparecencia. La piscina de verano de San Roque abrirá mañana miércoles y abrirá a las 10 de la mañana. Solo para deportistas, para clubes y para personal federado. Vamos a hacer esa desescalada, empezando a probar con personas que además también lo necesitan. Para el público en general, la previsión es no abrir en esta fase 3, sino en la segunda quincena del mes de junio, y de lo cual iremos informando a la ciudadanía a través de los medios de comunicación. Pero mañana a las 10 de la mañana abrirá sus puertas, mañana día 3 de junio, la piscina de verano de San Roque. ¿Cuántas denuncias se han registrado la última semana? Muy bien, Juanjo. Pues esta última semana se han impuesto 22 denuncias, casi todas ellas relacionadas con la celebración de reuniones con más personas del máximo permitido. Desde que se inició el estado de alarma se han puesto 1.111 denuncias y se han efectuado 22 detenciones.
pero hoy quiero también mencionar la importante labor de la Policía Local de Guadalajara, porque las denuncias es un hecho después de mucho trabajo de información a los vecinos y a las vecinas, de trabajar codo con codo para que se cumplieran las normas, de alguna duda que podía surgir, poderla clarificar a cualquier vecino, y por tanto pongo en valor el trabajo de la Policía Local de Guadalajara, que está colaborando en todo momento con la ciudadanía. Ahora también, por ejemplo, con el comercio, con las terrazas, con los bares, que siempre quiere ser pedagógica, pero también, si las normas no se cumplen, una vez informado, pues lógicamente también hay que actuar. Yo creo que lo importante es valorar el trabajo de la Policía Local, está siendo muy importante, muy relevante, junto con otros cuerpos del Ayuntamiento, como los bomberos, como Protección Civil, desde el 14 de marzo se están dejando la vida por los demás, y eso es lo más importante, y también les tenemos que ayudar, ¿eh? También entre todos tenemos que ayudar a la policía, a los bomberos, porque es una responsabilidad de todos, y ahora mismo con tanta información que tenemos en los medios de tirada nacional, de todo lo que plantea el Gobierno de España, las normas en cada caso y en cada momento, les invito a que ayuden también a la policía local, para que entre todos saquemos adelante esta ciudad. Última pregunta de Juanjo Ortega, periodista de Guadalajara. ¿Actualmente qué porcentaje de trabajadores de la Corporación Municipal están trabajando de forma presencial? Bueno, he hecho referencia respecto a una pregunta anterior que ha realizado una compañera de otro medio de comunicación. El 100% de los trabajadores y trabajadoras están prestando sus servicios para Guadalajara. Muchos teletrabajando. Otra parte, paulatinamente, se van incorporando de una manera presencial. Ahora mismo podríamos hablar de un porcentaje entre el 60 y el 70% que siguen de manera a distancia, es decir, en teletrabajo, y en torno a un 30-35% de una manera presencial. Lo estamos haciendo de una manera escalonada, coordinada, respetando en todo momento la seguridad de los trabajadores, pero también de los vecinos y vecinas de Guadalajara. Recordemos, alcalde, que esta comparecencia se está pudiendo seguir a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalajara. Los periodistas que en este momento nos acompañan ya saben que pueden realizar preguntas en este momento en directo a través del teléfono móvil que les hemos facilitado a la hora de convocarles. La periodista Belén Monge, de Europa Press La Tribuna, nos acaba de trasladar la siguiente pregunta, haciéndose eco, dice, del hecho que sucedía este pasado fin de semana en la localidad de Tomelloso, en Ciudad Real. Quiere saber si se ha dado alguna situación de botellón en la que haya tenido que actuar la policía local en Guadalajara. Pues buenos días, Belén. Miren, en Guadalajara el botellón se prohibió hace 12 años. Y en estos, por tanto, está prohibido, como digo, hace 12 años, y por tanto no ha habido ninguna denuncia por incumplir esa ley, porque no se ha producido ningún botellón en Guadalajara que haya significado una denuncia. Pero ya le vuelvo a decir que lleva 12 años prohibido el botellón en Guadalajara. Pues no hay más preguntas, alcalde. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes, a los medios de comunicación, también a aquellos vecinos y vecinas que nos hayan seguido a través de las redes sociales, a su disposición, prudencia, ánimo, esperanza, y no nos arrepintamos de acciones que nos pueden llevar otra vez al sufrimiento. Esperemos que el próximo lunes podamos comenzar una nueva fase en Guadalajara, la fase 3, y lo hagamos como lo estamos haciendo hasta ahora. Muchas gracias y a su disposición.